6:20. En Bogotá también hay expectativa. Desde muy temprano empezaron a concentrarse. Carlos Poveda, detalles de este paro en la capital del país. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal, compañeros de Consejo de Redacción Televidentes? Muy buenos días. Aquí en Bogotá, desde muy tempranas horas en la mañana, prácticamente en la madrugada, se empezaron a ver los taxistas, cómo se iban agrupando para empezar este paro nacional de taxistas. Nosotros pudimos hablar con Hugo Ospina, él es el líder nacional de los taxistas y asegura que ellos se están manifestando por dos cosas importantes. Uno, y es que el gobierno nacional no le ha puesto cuidado a un decreto que despidió el Ministerio de Transporte, donde asegura que las plataformas digitales que prestan transporte particular no son legales aquí en Colombia y también que estas plataformas no pueden hacer ningún tipo de publicidad. Nosotros le exigimos al gobierno nacional, vuelvo e insisto, que nos diga si los vehículos particulares en Colombia van a seguir prestando servicio público de pasajeros. Aquí la discusión no son con las aplicaciones, aquí la discusión es que si un vehículo particular puede o no prestar el servicio público de pasajeros. Otra de las razones que, según tienen los taxistas, es que sienten una persecución directa de la Policía Nacional y por eso también hacen este paro el día de hoy. No puede ser posible que hoy persigan más al legal que la molestia muchas veces de nuestros taxistas, que persiguen más al legal que es el taxista que al ilegal que es el particular. Según una cifra entregada por los taxistas, una cifra no oficial, 130 mil vehículos prestan el servicio de transporte particular aquí en el país y que es ilegal para ellos. También están manifestando porque por estos vehículos ellos dicen que a muchos los ha dejado en la bancarrota y les ha tocado hasta entregar sus taxis. Nosotros estaremos muy pendientes de cómo transcurre este paro nacional de taxistas aquí en Bogotá. Carlos Poveda para Consejo de Redacción. Perfecto, Carlos, gracias. En la capital del país, donde por lo que vemos hay mejor clima o por lo menos más luz día a esta hora. Gracias, Carlos Poveda en Bogotá. Si es del caso, regresaremos con usted en unos minutos. 6:22.